tiene ninguna dificultad. El PRM está culminando su proceso de la convención, y ya se eligieron los miembros titulares, ex oficio de su comité municipal. En los próximos días vamos ya a definir las posiciones, los diferentes, para los frentes sectoriales, la secretaría, los departamentos. El PRM está en su mejor momento, San Francisco de Macorís, y en el país. Recientemente, el 14, el jueves pasado de este mes, de esta semana recién pasada, ahora que termina de pasar, nosotros juramentamos nuestra directiva nacional, o sea, con el presidente José Ignacio Paliza, igualmente la compañera Carolina Mejía, secretaria general. O sea que el PRM está en su mejor momento. Y tenemos un plan que ya vamos a convocar para esos fines, un programa de crecimiento, un programa de carnetización. O sea, el PRM inicia una serie de programas, tanto a nivel educativo, de organización electoral, también tiene que ver con su posicionamiento y su y su colocación al lado del pueblo de San Francisco Macorís. Vamos a celebrar talleres, seminarios, encuentros, para fines de definir una línea programática de nuestro partido. Nosotros, las dificultades que pudieran haber son normales dentro de un partido que está colocado y posicionado para asumir el poder en el 2020. Es lógico que haya muchas inquietudes, los sectores de la vida activa que quieren interactuar, que quieren...